Hola, llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a apagar este ventilador. Bueno, título de la obra de hoy. Muchachas, ya estamos en el día número 22 del reto de 45 días. ¿Cómo les parece? Ya llevamos 22 días en este reto. ¡Qué emoción tan grande llevar 22 días! Bueno, ¿cuál es el título de hoy? Vamos a hablar de el reto. El reto es de 45 días. Es un reto donde nosotras estamos aprendiendo a entender cómo funciona el cerebro humano, tanto del hombre como de la mujer, y poder llegar a una comprensión. Ese es el objetivo de nosotros. Educarnos, para que nosotros nos educamos, muchachas. Mire, esta escuela cuántica mía está y sirve para educarnos, para dar herramientas, pero donde cada una tiene un proceso individual, personal. Aquí no estamos trabajando para que el esposo haga cosas que nosotros queramos hacer, para que los hijos hagan cosas que nosotros queramos hacer. No, aquí estamos educándonos para nosotras reprogramar nuestro ADN. ¿Qué estamos obteniendo? Estamos educándonos para obtener, para aprender herramientas que nos sirvan para nosotros construir y reconstruir nuestro ADN y cambiar la percepción de los problemas. Problemas van a haber todos los días. Va a llover siempre. Va a nevar siempre. Va a ser verano siempre. Va a haber otoño siempre. Vamos a nacer, vamos a morir, vamos a reír, Así que aquí no hay una fórmula mágica para decir, pare de sufrir, nunca más llorará. No, señora, eso no es lo que usted va a aprender aquí. Usted aquí lo que va a aprender es, hola Marta, que ya llegó. Aquí lo que usted va a aprender, herramientas que le van a ayudar a usted reprogramar su percepción. Oiga pues, ay, ese me gustó. Bueno, María Imelda, y entonces después de este pequeño y corto saludo, ¿cuál era el tema de hoy? Se me olvidó. Mujeres. Bueno, no sé si en el grupo. ¡Eso, Ana María! Gracias, Ana María. Chóqueme esos 5. Eso me gustan estas mujeres. Chóqueme esos 5, Ana María. Como un águila llegó Ana María. Eso. Bueno, María Imelda me da el favor y se enfoca. ¿Cómo logramos que el cerebro se enfoque? ¿Cómo logras que el cerebro se enfoque? Esa es una pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo logras que tu cerebro se enfoque? ¿Cuál es una de las actividades cerebrales que más te ayudan a enfocarte? ¿Sabe cuáles son? Leer. Leer. Cuando usted lee, es en el único momento que usted no puede hacer multitasking. Nosotras, las mujeres, tenemos un cerebro que tiene múltiples funciones. Podemos cocinar, cargar al bebé, mientras tanto nos ponemos una barredora por detrás y mientras tanto hablamos por teléfono y vamos manejando y hacemos miles de cosas a la vez. Pero la única, y los hombres solamente cuando están cocinando, ellos solitos cocinan. Si van manejando, tienen la capacidad de enfocarse para manejar. Nosotras manejamos, hablamos por teléfono, nos echamos labial. Pero la única actividad que tanto el hombre como la mujer solamente puede enfocarse es cuando está leyendo. Porque si usted lee, no puede hacer sino esa cosa que es leer. Por lo tanto, yo ya sé que de la única manera que voluntariamente yo me enfoco haciendo este video es abriendo el libro y vamos a leer en la página número 109. Para las que tienen el libro, me hacen el favor y vamos a leer el libro. ¿Cuál es el único ejercicio que nos ayuda a enfocar la mente de una manera voluntaria? Es leyendo. Escriba eso, leyendo. ¿Cómo me enfoco? Leyendo. María Imelda, ¿cuál era el título de hoy? Se me olvidó. Ah, el título es. El saber cuáles son las cosas que siempre se repitan te ayudan a reprogramar. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Muchachas, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién dice yo? Yo quiero. Muchacha, yo. Yo quiero, yo. Yo. Listo, entonces yo. Yo. Necesito que alguien diga yo para poder trabajar con él, con la que diga yo. Muchachas, esto me va a ir estorbando en la medida en que vamos estudiando, entonces pues, me lo voy quitando porque estaba en la calle, en piscina. María Imelda, que se puede enfocar y puede empezar a leer. Ay, sí, ya voy, ya, ok. Ejercicio, ¿cuáles son tus sincronicidades? Vamos a hacer un ejercicio, muchachas, escriban. ¿Cuáles son tus sincronicidades? Entonces la pregunta es, María Imelda, ¿y cuáles son? ¿Cómo fue la pregunta que hizo María Imelda? ¿Cuáles son tus sincronicidades? Ok, perfecto. Ese es el ejercicio que vamos a hacer, sí. ¿Cuáles son tus sincronicidades? Ese es el título de lo que vamos a preguntar hoy. Entonces, ¿para qué vamos a hacer ese ejercicio? Y ahí viene el título de la obra. El título de la obra de hoy es para saber cuáles son las cosas que siempre nosotros aquí en el grupo nos encanta utilizar esta palabra siempre. Siempre estoy angustiada, siempre estoy triste, siempre estoy mal genio, siempre tengo rabia, siempre estoy desenfocada, siempre empiezo y no termino. Yo he notado, muchas de nosotros utilizamos esta palabra siempre. Pero cuando utilizamos la palabra siempre para las cosas buenas, pues obviamente no nos hacen daño, porque yo siempre hago lo que quiero, siempre termino lo que quiero, siempre estoy feliz, siempre estoy alegre, entonces eso no nos afecta. Pero este siempre lo vamos a aprender a trabajar. Entonces, ¿cuáles son tus sincronicidades? Es decir, ¿cuáles son? Es decir, sincronicidades son las cosas que se repiten, las cosas, eventos, situaciones que se repiten una y otra vez sin tener control, una y otra vez sin tener control. Bueno, escribió bien lo que le estoy diciendo. Voy a volver a repetir. Vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio va a consistir, siempre estoy aburrida. Empiecen a escribirlo siempre. Eso me gusta, Marta. Thank you. Lo que le estoy diciendo, voy a volver a repetir. Ok. Dice, ejercicio, ¿cuáles son tus sincronicidades? Te pido que tomes un papel, necesitamos un papel, te pido que tengas, Marta ya compró los colores, todavía me está diciendo, no tengo colores, no tengo sino un lápiz, muchacha, necesito que manejemos colores. Hoy les voy a enseñar algo con respecto a los colores. Ok, entonces, te pido que tomes un lápiz, colores y papel y comiences a escribir. Escriba pues, ¿Cuáles son tus números, eventos, situaciones, repeticiones y todo lo que consideres sincronicidad en tu vida? ¿Escribió bien lo que le repito? Muchachas, necesito que me ayuden. Les vuelvo a repetir porque es que este es un ejercicio que tenemos que hacer. Les voy a volver a repetir para las que no tengan el libro. Comienza a escribir. Vamos a escribir números. Entonces vamos a escribir números. Vamos a escribir eventos. Eventos. Vamos a escribir situaciones. Situaciones. Vamos a escribir repeticiones, repeticiones. Y todo lo que consideres como una sincronicidad en tu vida. Pues el estar consciente de ellos, ¿para qué nosotros vamos a escribir? Para nosotros poder estar conscientes, escribir te ayuda a crear conciencia, escribir te ayuda a estar enfocada, escribir es uno de los mejores ejercicios que nosotros podemos hacer, escribir te ayuda a que el cerebro te preste 35% más de neuronas y te ayuda a mantener enfocado. Entonces, ¿sí oyó lo que le dije? Bueno, listo. Entonces, pues al estar consciente de ello, podrás cerrar ciclos. Usted quiere cerrar ciclos en su vida. Usted quiere cerrar ciclos en su vida. La pregunta, ¿usted quiere cerrar ciclos en su vida? Por ejemplo, ¿qué ciclos? ¿Qué eventos se repiten en tu vida? ¿Qué situaciones se repiten en tu vida? ¿Qué hay que se repite y se repite y se repite y siempre empiezas algo y lo abandonas? ¿Y qué hay que se repite y se repite que siempre te ponen tickets? Tickets. Siempre te para la policía. Siempre tienes que estar, cada vez que te ganas 20 pesos, tienes que ir a pagar $20 de tiquetes. ¿Qué pasa? Que en los agostos, o sea, en el mes 8, pasa algo. Algo pasa en los agostos. Algo pasa en los noviembres, que es el mes 11. ¿Qué pasa en esas épocas? Por ejemplo, ¿qué pasa en los meses de febrero? ¿Qué pasa en los meses de mayo? Algo pasa. Y ve qué casualidad que Luisa nació en mayo, el esposo nació en mayo, mi marido nació en mayo. Ve qué casualidad. Mira qué sincronicidad, Luisa, que Luisa cumple años en mayo, mi esposo cumple años en mayo, el esposo de Luisa cumple años en mayo y todos son del mes 5. ¿Ve qué casualidad? Mira qué simpático. ¿No habías pensado eso, Luisa? Yo soy del mes de febrero. ¿Ve qué casualidad que Adriana es del mes de febrero? ¿Ve qué casualidad que la novia de mi hijo es del mes de febrero? ¿Ve? Mira, yo no sabía eso, ven y contame que yo no sabía eso, ay María Imelda, y entonces, ¿qué más así con esos números? Ay, tan bacano, no, yo no sabía eso. ¡Oh! Mira, ay, qué casualidad, que yo nací en febrero, qué emoción, qué alegría, qué bien. Ve, qué casualidad que tu hija cumple años en mayo. ¿Y cuándo cumpliste año? Muchachas, me voy a ir quitando esta ropa porque en la medida en que voy hablando se me va, ya se me va quitando el calor, que afuera estaba muy frío. Y aquí necesita uno chaqueta 1, chaqueta 2, chaqueta 3, chaqueta 4, chaqueta 5. Ven, qué casualidad que mi hijo nació en diciembre. ¿Y por qué? Ve. Y qué casualidad que yo vivo en la calle número Arthur, número casa, número 20. Ve, yo vivo en la 20 de Arthur Street. Sí, yo vivo en la 20. Ve, qué simpático. Yo vivo en la 20 de Arthur Street. Sí. Ve. Y qué es lo que... Ay, mira, qué simpático. Y, por ejemplo, yo empiezo algo y nunca lo termino. ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo empiezo y no termino? Yo casi siempre abandono. ¿Ve por qué? ¿Qué situaciones se repiten? ¿En qué situaciones? Yo no sé. Cada que tengo plata, pasa algo. Pasa algo. Se enferma el perro, hay que pagar un ticket, se daña la llave, hay que llamar al plomero, el arreglo vale $1000. No entiendo. Y normalmente, cuando pasan así cosas, cuando peleo, yo no sé por qué, casi siempre peleo con mi esposo en noviembre. ¿Oíste? ¿Por qué yo peleo con mi esposo es en noviembre? ¡Qué raro! ¿A usted no les parece raro? Uno a veces pelea con los esposos exactamente en el mes de noviembre o en el mes de octubre. Y eso pasa cada año. ¿Por qué? ¿Ustedes no se han preguntado eso, muchachas? Bueno, yo sí las invito a que se pregunten y que observen en qué meses pasan esos eventos, en qué meses pasan cosas, de qué mes es tu novia, por qué tu novia es del mes de febrero, exactamente en el mes que nació tu madre. Ve, qué raro. ¡Oh! Ella también es de febrero. Sí, ve, qué casualidad. ¿Vos crees que son casualidades? Eso se llaman sincronicidades. María Imelda, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando de que no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente? No entiendo, me estás como enredando. Sí, yo también estoy enredada, María Imelda, pero vamos a hacer un ejercicio. Hasta aquí, muchachas, han escrito muchas cosas. Cuéntenme. Mi primogénita nació el mismo día de nuestro aniversario de bodas, a los 3 años de casado. Mira qué casualidad. Mi hija cumpleaños en mayo. Mi esposo cumpleaños en mayo. Mi amiga hermosa Luisa cumpleaños en mayo. El esposo de Luisa cumpleaños en mayo. Mira qué casualidad. ¿Qué será? Me encanta pensar así. Mira el reloj en estos momentos que están en todos los mismos números. Ve, mira, 11-11. Ve, porque el evento es a las 11-11. 11-11. Ve, mira, el evento es a las 11-11. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué María Imelda escogió 11-11 para hacer este taller? Todos los días a las 11-11 hora New York. ¿Qué será? ¿Qué significado tiene? Porque tenemos que empezar a darle significado a las cosas que nos suceden en la vida. ¿Para qué? Para parar las repeticiones. Pregunto, ¿se vieron la película de Aviso, la de Warning? Me gustaría saber si se vieron esa película. Bueno, voy a leer lo que me están escribiendo porque es que este ejercicio es muy largo. Este ejercicio... es demasiado largo, muy largo. Entonces vamos a ir por partes. Hoy solamente con que sepamos esto es suficiente. Cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora el ejercicio. Escríbanme números, el número de su casa, el número de su casa, el número de la calle donde usted vive, el número de las rutas por donde usted llega a su casa, muchachas. todo en esta vida, nada es por casualidad, nada es nada. Ni cuando usted nació fue una casualidad, porque usted nació exactamente el 2 de febrero de 1966. Nació esta bella y hermosa princesa que tiene 54. ¡Ay, muchachas, voy a cumplir 54 años! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, me! 50, apá, voy a cumplir 54 años. Voy a cumplir 54 años, mujeres. Ay, no, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me quedé joven. Porque no me quedé joven. Yo debería haberme quedado joven de 30 años. Porque no me quedé de 15. Porque no me quedé de 15. Porque ahora tengo que sufrir. Así somos nosotras de... ¡Uy! Se encuentran sincronicidades, exactamente. Entonces estamos hablando de sincronicidades. Eso no es nada. Se ve Jet. No entiendo, no entendí. Ah, se ve hermosa. Gracias. Ay, yo debería tener 15, 30 al menos para ser amiguita de Luisa. 40 para estar siquiera como Ana María, pero 53. Bueno, deje pues del dramita, pues. Déjeme el drama y vamos a leer. Entonces, muchachas, ya escribieron. Es muy importante que ustedes se den cuenta en qué mes nacieron, de qué mes es su esposo. Mira qué casualidad que tu esposo nació en mayo. Ve, mira qué casualidad que con él era de julio. ¿Y por qué él era de julio? ¿Qué pasó en julio? ¿Qué pasa en los julios? Ve, mira, imagínate que a mi hijo le ponen y le ponen y le ponen y le ponen tiques. Y yo no he podido saber por qué a mi hijo le ponen tiques. Y eso se repite y se repite. Y cada vez que mi hijo tiene... $20 en el bolsillo, se le daña el carro, pobrecito de muchacho, nunca logra ahorrar. Y cada vez que María Imelda tiene dinero y que tiene un ahorrito, se enferma alguien en la casa y hay que coger esa misma platica que tenía para comprarse una cosita, tuvo que mandar plata para el enfermo. ¡Qué raro! Y cada vez que María Imelda va a tener éxito y ella ya ve que llega el éxito a sus manos, empieza a evadir la responsabilidad y va dejando todo y va tirando todo. ¡Qué raro! ¿Ve? En esas situaciones, eso te pasa a ti. Sí. Cada vez que yo ya logro algo y que digo, bravo, llegué a la Piedra del Peñol, ¡ay, qué emoción! Todo lo que nos demoramos, 700... No sé cuántas son las piedras, las escaleras que uno sube a la Piedra del Peñol. Es cuántas escaleras para subir a la Piedra del Peñol. 740 escalones, chun, chun, lo subimos y llegamos a la piedra. Y cada vez que yo llego a la Piedra del Peñol, muchachas, siento un vacío. Como que digo... Ay, llegamos, sí, muy bonito todo. Y ahora, qué pereza, qué sensación de vacío. Yo creo que ya volvámonos a bajar. ¿Y por qué? No sé, no entiendo. A mí eso a veces me llama la atención. Y se ve bien bailando zumba. Ay, gracias, Elvira. Me encanta. Tengo que volverme a meter a la fila. Bueno, muchachas, vamos a hacer ese ejercicio. Esta semana nos vamos a dedicar a hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé si se acuerdan, que habíamos dicho que en el cerebro nosotros somos información, somos energía y somos vibración. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, te resulta que está comprobado científicamente por medio de una teoría que se llama la teoría cuántica, dice que nosotros guardamos la información de nuestra alma o de nuestros ancestros o de toda nuestra historia en unos microtúbulos en el cerebro, en el área de la pineal. Ahí guardamos esa información. Entonces resulta que cuando nosotros vemos a nuestro macho precioso divino, a nuestro hombre encantador, hay unas coincidencias y hay unas sincronicidades y es exactamente, se da en números, en eventos y en situaciones, porque como la información no se pierde, sino que la información queda almacenada en esos microtúbulos, tanto la suya como la de sus ancestros, entonces nosotros vamos como atrayéndonos por ley de atracción. Y da la casualidad que cuando fue a comprar la casa, compró la 20, que cuando iba a nacer, nació en febrero, que cuando la mamita se murió, es que al mes quedó en embarazo la muchacha. Yo no sé, pasan unos eventos de sincronicidad en la vida. Entonces nosotros vamos a leer esa información para poder entender por qué se dan las repeticiones y cuando el cerebro entiende por qué se dan las repeticiones, entonces cierra ciclos. Es para eso. Entonces, ¿para qué estamos haciendo el ejercicio? Para cerrar los ciclos de repeticiones que no nos gustan, porque los que nos gustan, pues no nos molestan, nos agradan, y esas son bendiciones y no vamos a dañar las bendiciones. O sea, yo estoy muy contenta con las bendiciones, pero con las maldiciones no estoy muy contenta. Entonces quiero cambiar el ciclo de la maldición a la bendición, y las de las bendiciones las vamos a aumentar y a mejorar. ¿Sí o no? Porque ¿quién quiere ser maldito? Nadie. Bueno, muchachas, cuéntenme pues que hoy no voy a hablar más de eso, sino que voy a leer lo que me están escribiendo y necesitamos escribir esos eventos. Voy a leer lo que me han escrito. Ya terminé el tema de hoy, ese es el tema de hoy. Ahora voy a leer. Y si quieren chisme, me dicen chisme. Chisme, tengo chisme. Tengo chisme. Esa chisme de los tickets de Santiago. Los tickets de Santiago. Se vale chisme de hijos. Miren y verán los hijos. Vamos a mirar. Voy a leer. Hola Marta, ¿cómo estás? Mi Marta hermosa, mi Luisa divina. Mujeres, buenos días, vamos a leer, buenos días, Dios que me logré enfocar, buenos días, yo, Ana María, yo, Marta, hola María Imelda, hola Raiza, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus sincronicidades? Exactamente, Marta, ¿cuáles son tus sincronicidades? Raiza dice, cuando más necesito dinero, me aparecen billetes en los bolsillos de la cartera y en las gavetas y me llegan cheques sin esperarlos. Me encanta esas sincronicidades. Ese me gusta. Luisa va conduciendo, no puede hablar. Hola Luz López, hola profe. Ve qué casualidad que Luz y yo tenemos el mismo apellido. Qué casualidad. Pásala al grupo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. La película completa, el aviso. Voy a pasar la película completa, el aviso. Bueno, ahí la buscas, ahí se la voy a buscar, dale aquí, para que se la vean muchachas. Y la otra, Dabón, también para que se la vean, para que entendamos este tema. Ok, mira el reloj, en momentos que están todos en los mismos números. Exactamente. Ay, mire, Raiza escribió algo muy importante que quiero que ustedes miren esto. Cuando más necesito dinero, me aparecen billetes en los bolsillos de la cartera y en las gavetas y me llegan cheques inesperados. Eso sí me gustaría, ese no me gustaría cerrar ese ciclo, ese me gustaría que se aumentara ese ciclo. Ese me gusta ese ejemplo. Ese está muy chévere. Ok, me encantan las sincronicidades. Eso no es nada. Se ve jet, se ve hermosa. Gracias, Elvía. Elvía Cáceres. Gracias. Mujeres, las invito a hacer el árbol, sí, total, definitivamente el árbol, mujeres, es indispensable, totalmente indispensable. El aviso, esa es la película que las invito a que se vean. Bueno, ¿qué más me han escrito? Muchas gracias. Mujeres, las invito a hacer el árbol, perfecto. Bueno, mujeres, yo veo que me escribieron más, no veo que quieren chisme, entonces yo ya terminé, hasta luego, que estén muy bien, a ninguna quiere chisme, ah bueno, entonces chao, chao, me voy, yo ya terminé el tema de hoy, excepto si me dicen chisme, 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 necesito un chisme. Muchachas, como es de bueno el chisme, pero bueno, nadie me va a escribir chisme, entonces, chao. Me voy a ir frustrada hoy. Muchachas, les voy a dar la última oportunidad. Si yo no veo que me escriben chisme, me voy. Pero tengo un chisme. ¡Ja! Si ustedes supieran el chisme que tengo. Me gustaría contarles este chisme porque... este es un chisme que me ha ayudado mucho a mí, a mi hijo, y quiero hablarles de este tema porque por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Este es un chisme súper, súper importante. Ok, bueno, voy a... Ay, señor, chisme, 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 chisme. Ah, pero voy con pruebas y todo, o sea, este chisme no es que sea un chisme porque sí, sino porque es importante que ustedes entiendan este tema que estamos hablando y a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, no entendemos por qué escogemos el esposo que escogemos, no entendemos muchos eventos que se repiten en nuestra vida y que eso tiene una explicación. Nada en la vida sucede por casualidad. Entonces voy a empezar con el chisme. ¡Eso, bravo! ¡Ay, gracias, thank you! ¡Ay, muchachas! Me han salvado mi alma. Eso, Sandra, chisme, chisme. Siempre llegan las señales por todas partes, profe. Sí, necesito el chisme. Hasta luego, Raiza. Que estés muy bien. A Raiza no le tocó el chisme. Bueno, Raiza. Raiza dijo, chisme no va, pero para nosotras sí. Bueno, les voy a contar. Una de las cosas que quiero contarles es que mi hijo, qué pecado de mi hijo, pobrecito mi hijo Santiago Restrepo, tiques, 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 y ese hombre paga en tiques, ustedes no saben, Santiago tiene 24 años y paga tiques, prácticamente Santiago trabaja para pagar multas, muchas multas. Y yo me enojo con Santiago, y yo peleo con Santiago, y yo grito a Santiago, y yo ay, me muero con Santiago, y a mí me da de todo con Santiago. Santiago, ¿cuántos años tiene? 24. Entonces vamos a ir anotando números. Santiago, ¿cuántos tiene? 24. Perfecto, 24 años. ¿Cuándo los cumplió? Los cumplió el 27 de diciembre. ¿Cuándo nació Santiago? El 27 de diciembre de 1995. Muchachas, es necesario que tengan las fechas de nacimiento de sus hijos. Oiga, niñas, hagan el árbol, por favor. Ese árbol vamos a adicionarle las fechas de nacimiento de sus hijos. Muy importante. Entonces resulta que mi hijo nació en diciembre 27 de 1995 y ese pobre muchacho trabaja para pagar tickets. A las pruebas me remito, son tickets de parking y más tickets 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 y más tickets. Ay, pobrecito este muchacho. La pregunta es, ¿qué tiene este muchacho que paga tantos tickets? O sea, este muchacho, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este niño que tiene este problema tan grande encima? Es que no entiendo. Y le digo, y le digo, y vuelvo y le digo, y me canso de decirle, y me muero y me da un heart attack. Y este muchachito, tiques y tiques y tiques y tiques. No entiendo. Y tiene 24 años. Y este muchacho me va a hacer dar un heart attack. Me va a hacer morir. Dios mío. Hasta que un día llegó una orden que me suspendieron la licencia a mí. No entiendo por qué a mí me suspenden la licencia. No entiendo. Ay, me voy a morir, me va a dar un heart attack. Porque es que eso da un heart attack. Usted sabe que es uno sin licencia aquí en Estados Unidos. Usted sabe que es que no puedo manejar. Dios mío, ilumíname, Señor. ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío, alabado sea el Señor. Cristo me ama. ¿Qué pasó? Tiques, tiques y tiques. Y cuando llegó eso, cuando le suspendieron la licencia a María Imelda, les voy a decir en qué mes, anoten este mes, escriban el mes que les voy a decir. Licencia suspendida en noviembre. Ay, no, es que la vida no es fácil. Noviembre 3. Del 2019, noviembre 3, noviembre, fecha. Anoten las fechas en que les sucedió lo terrible, lo temible, lo indeseable. 11-3 del 2019, el evento más crítico en el año 2019, ¿cuál fue el evento más crítico que usted vivió en el año? Entonces usted escriba eso. ¿Cuál fue el evento más crítico que recibí el año pasado? Yo, el evento más crítico que recibí es que me suspendieron la licencia por culpa de Santiago, mi hijo. ¿Usted sabe qué es eso? No, es que sinceramente, pues que, no, es que creen que a uno no le pasa nada malo, le paré poquito este problema tan grande que tuve. Y todos los problemas, ¿cómo se solucionan? Pues gracias a Dios, con dinero. Hay unos que no. Ve, ¿y cuándo se murió Tony, oíste, María Imelda? Tony, ¿cuándo se murió? También se murió este año. No, pero ¿de qué estaba hablando? De mi hijo. Ah, no, de Tony. Ok, listo. Total, cuando iba a salir de viaje, véala como se varaban varios carros y ajá, me varé días después. Exactamente. Entonces vayan escribiendo, así como yo estoy escribiendo. Problemas repetitivos. ¿Cuáles son los problemas? Que a Santiago, entonces, problema. Santiago le ponen tickets, multas, multas y multas, y todo tiene que ver con multas de tránsito. Entonces, vamos a ir ubicándonos. Las multas son de tránsito. Algo pasó, tránsito. ¿Y qué fue lo que pasó? tiene que ver con un carro o tiene que ver con un carro. Entonces, ustedes van escribiendo el evento, la fecha, tiene que ver con un carro, las multas son de tránsito, tiene que ver con carro y se repiten constantemente esos problemas. Listo, entonces ya identifiqué el problema, que son los tickets. ¿Cómo se resuelven? Con dinero, no más, no más. Gracias a Dios, porque el que no se resuelve con dinero es la muerte. Es el único que no se resuelve con dinero. Entonces démosle gracias a Dios que mi hijo está vivo. Porque si no, estuviera muerto y ahí yo ya no podría hacer nada. Entonces no está tan malo el problema. Entonces vamos a ir entendiendo. Primero, los problemas son problemas, sí, pero los problemas, ¿hay vida? Sí, entonces no son tan graves, porque mientras haya vida y mi hijo tenga vida, este problema se soluciona. Porque si mi hijo estuviera muerto, entonces ya estamos hablando de otra situación y de otro evento. Entonces a veces es importante que veamos las situaciones con otra perspectiva. Gracias a Dios, mi hijo está vivo hoy. Hoy que estoy haciendo este taller, mi hijo está vivo. Y hoy yo estoy viva, gracias a Dios. Listo. Ya identifiqué el problema. ¿Cómo se soluciona el problema cuando hay vida? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se solucionan los problemas cuando hay vida? Muchachas. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se solucionan los problemas cuando hay vida? Muchachas, contéstenme pues. ¿Cuándo? ¿Cómo se solucionan los problemas cuando hay vida? ¿Cómo? Con dinero. Pero si se solucionan con dinero, ¿cómo? Con trabajo. Y a punta de trabajo usted tiene que ir a conseguir el dinero para poder pagar los tickets y para poder pagar la irresponsabilidad y para poder pagar los errores. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos problemas? Cuando nos tocan el bolsillo. De resto, usted no se da cuenta. O al menos yo me doy cuenta solamente cuando me tocan el bolsillo, porque si no me tocan el bolsillo, no me doy cuenta. A mí me duele cuando me tocan el bolsillo. Y la mayoría de los hijos aprenden cuando les toca trabajar y asumir la responsabilidad y le tocan el bolsillo. Si no le tocan el bolsillo, entonces no hay sanción. Por eso es que se dan las multas. Las multas se pagan con dinero y los errores con la vida, y esos son los más graves. Ok, listo, ya me di cuenta. Bueno, María Imelda, ¿y eso para qué me sirve? Entonces, cuando, digamos, siempre hay un momento, muchachas, en que como que ya es el límite, como que uno dice, ya no aguanto más, había que poner un pare, había que asumir una responsabilidad, pero a veces no lo hacemos y tampoco entendemos por qué. Entonces hay un momento en que ya llega el límite, como que rebosó la copa, rebosó el agua, y ya hubo un momento en que yo tuve que decir, pare. Cuando llega ese momento de pare, o me muero, me da un heart attack, pero esta situación no puede seguir, es ahí cuando decimos, ya estoy entendiendo para qué pasó esto, ya entiendo por qué pasó esto, porque ese evento es el que hace que usted tome decisiones que cambian el curso de la vida, que hacen que la gente cree responsabilidad. Pero cuando usted repite y repite es porque usted no es consciente. Cuando usted repite y repite es porque usted no ha puesto límites. Cuando usted repite y repite es porque usted no ha asumido el papel que le corresponde a usted en su vida, así sea la mamá. porque a veces como mamá somos muy alcahuetas. Y a veces como mamá somos, ah, qué pesar del niño, qué pecado de mi niño, pobrecito mi niño, pues sí, él nunca ha montado en bus. Desde que nació Santiago, que yo me acuerdo, nació con carro. Nunca ha montado en bus. En cambio a mí me tocaba montarme en esos buses de Aranjuez por allá, que lo tiraban a uno así, que no había filas, sino que lo tiraban a uno, y yo vivía... en Aranjuez, y la terminal quedaba como a 10 cuadras y había que subir unas lomas en barro amarillo para uno llegar al bus. Y a mí sí me tocó sufrir, a mí sí me tocó andar en bus, andar con los zapatos amarillos llenos de pantano, subir por allá casi a gatas en esas cosas, en esas subidas cuando era sin pavimentar. Me tocaba montarme en el bus que me estrujaban y uno era poner el bolsito así para que nadie se lo robara. No, pero a mi muchacho no, a él le tocó es que nacer en carro. Él nunca montaba en bus. Y yo es que cuidándolo que para que no sufra. Tan boba yo. No, es que no. Definitivamente pues no. Y es y tiques y tiques y tiques, pero yo no me doy cuenta del problema que hay. Ok, María Imelda, y entonces, ¿qué hacemos con esta información? Que yo, cuando ya me suspendieron la licencia, fue en noviembre, y yo, como yo ya sé esta información, yo dije, noviembre, vení un momentico, ¿qué eventos han ocurrido en noviembre en mi vida que siempre me perturban? Hay eventos en noviembre que siempre me perturban. Entonces fui y me hice una lista. Noviembre. Entonces puse mes 11. ¿Qué pasa los meses 11 en mi vida? Entonces puse, me suspendieron la licencia. Me suspendieron la licencia. Ese es el evento más horrible. Licencia. Para manejar. Y me empecé a ir hacia atrás. ¿Qué pasa en los meses 11? Murió mi abuelo. Ah, murió. Murió mi abuelo. ¿Su abuelo murió en noviembre? Sí. En el mes de noviembre han habido muertes. ¿Y qué más ha pasado en noviembre? No, pues es que en noviembre... pasan cosas, me peleo con mi esposo, Mira que en noviembre cumple años la mamá de mi esposo, qué casualidad, ve, yo no sabía, tu mamá cumplió años ahorita en noviembre, sí, la cumplió años el 30 de noviembre, y yo, ay, Dios mío, la mamá de mi esposo, cumplió años. Ay, mi Imelda, pues usted ya se está empeliculando mucho. Ay, ya eso es película. Pero espérese. Listo. Yo dije, aquí hay algo. Mire la fecha. Noviembre 3. Noviembre 3. Qué raro que pasaría noviembre. Me la suspendieron. Listo. Me fui a averiguar. Ah, es que a uno se tiene que volver investigadora. Esto es una investigación muy detallada de las cosas. Me fui a mirar cuál fue el origen de los tiques. Origen. Ah, hay que mirar también el origen de las cosas. Sí, muchachas, entonces usted vaya y mire el origen. Me fui a mirar el origen y resulta que por aquí decía que en agosto, ¿qué mes es agosto? El mes 8. ¿Y qué pasan los 8? Los meses de agosto. En agosto a Santiago le pusieron un tique porque iba en una moto. Ay, pero María Imelda, uno todo eso también, todo eso tiene uno que hacer, sí. Es que ese es el ejercicio, muchachas. Tenemos que irnos de investigadoras en las fechas, cuando ocurrieron los eventos, qué fechas ocurrieron los eventos. Y resulta que en agosto Santiago iba manejando una moto, pero ¿qué tiene que ver eso con eso? Espera y le cuento. A una velocidad tan alta que lo paró la policía y le dieron otro ticket. Sí, le dieron otro ticket. Y al Santiago le pusieron número de puntos en la licencia. Entonces, ¿cuál es el origen de mi problema? ¿Por qué a mí me suspendieron la licencia si los tickets no son míos? Me imagino que te estarás preguntando, ve, ¿y por qué a María Imelda le suspendieron la licencia si los tickets eran del hijo? Usted no se preguntó eso. Bueno, yo le voy a contestar. Lo que pasa es que el origen, ahí es donde usted tiene que ir al origen. Este es el evento final, pero todo tiene un origen. Y el origen se dio en agosto, que mi hijo iba en una moto, salió de los Marines y él se creía más o menos como Centella, esos que manejan la moto así, y se creen los superhéroes, o sea, Centella, del motociclista que andaba con unas lentes oscuros. Él se creía superhéroe y salió de los Marines manejando a toda la velocidad y resulta que un policía lo paró, le dio 16 puntos en la licencia y mi hijo le suspendieron la licencia. Por lo tanto, él cuando sacara el carro de él, no lo podía asegurar a nombre de él porque el seguro aquí es muy caro. Entonces la mamá, porque tan lindo el niño y qué pecado del niño, para que no pague tanto de seguro, puso el carro a nombre de ella. Error mío. ¿Por qué? Por querer alcahuetearle a los hijos, porque queremos que los hijos no sufran como nosotros sufrimos. Pobrecito mi niño que no ha montado en bus. Y qué pecado que monté en bus. Cuando a mí me tocó andar en el bus de Aranjuez, que todo el mundo me estrujaba y me robaban y me tiraban el bolso con todos esos morbosos que le tocan a uno en el bus. Ah, pero yo sí no podía dejar que mi hijo sufriera, porque pobrecito mi hijo. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Por eso. Bueno, entonces, porque a mí me da mucho pesar de mi niño, pobrecito que le ande en bus. Hay mujeres, mamás, no otras pilas con eso. Ay, es que nosotros no queremos que ellos sufran como nosotros sufrimos. Entonces, nosotras nos volvemos mamás alcahuetas, mamás permisivas, hasta que a mí no me tocaron, no me suspendieron la licencia. Ahí sí dije, espérate un momentico que ya mi hijo, ya no más, ya no lo cargo más. Pero, ¿qué le parece? No, definitivamente. Ah, qué pesar que esté tan mala la señal. Listo. Este cuento sigue porque vamos a dejarlo ahí porque el cuento es más largo y hoy ya no se nos terminó el tiempo. Pero mañana me hace el favor y como película de Netflix queda en ¿qué pasaría con María Imelda, con la licencia? Todo eso. Y esto tiene una historia más larga, pero entonces mañana les acabo de contar la historia porque esto tiene un final y tiene un por qué pasó lo del Santiago y tiene un origen más de fondo que el mismo ticket en sí. Entonces, mañana les acabo de contar, me acuerdan que este es el continuará de mañana, qué pasó con la licencia, qué originó, de dónde vienen, muchachas, esto es una prueba que yo tengo para decirles que lo que acabamos de leer aquí es verdad, y cuando yo escribí este libro, Esto no lo tenía como prueba. Aquí hay otra prueba diferente. Pero quería que ustedes supieran que nosotros, mientras estemos vivos, las repeticiones van a existir. Y el hecho de que usted sea muy inteligente y que usted estudie, que usted haga las cosas bien, no quiere decir que por su falta de poner normas y de poner límites y de hacer responsable a los demás, no quiere decir que a usted no le vuelvan a suceder. Porque me sucedió esto a mí porque yo no puse límites, porque qué pesar de mi hijo ponerlo a montar en bus. Pobrecito el muchachito, ¿cuántas mamás hay así? Ay, pobrecitos los niños, qué pecado, que van a sufrir mucho. Sí, mi amor. Ay, día y ay. Un abrazo gigante, de Dios te bendiga, aquí escuchándote, a medida se me corta mucho, ah, qué pesar. Bueno, de todas maneras, esperemos que se te solucione. Bueno, mujeres hermosas, mañana seguimos con este cuento, mañana continuamos, hagan el ejercicio, hagan el árbol, pónganle fechas a eso, y ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que nosotros necesitamos que sean reveladas y que nos quiten esa venda de la ilusión, porque hay como una ilusión y necesitamos que hagan que hayan revelaciones. Cuando nosotros vemos las revelaciones, entonces ahí es que decimos, ah, ya entiendo por qué razón me sucedía esto con esto, y ahí es donde las repeticiones se acaban y donde se terminan los ciclos. Bueno, mujeres hermosas, I love you so much, las quiero mucho, un abrazote. Lau Cartas, ¿cuánto hace que no veía por aquí a Lau Cartas? Bueno, chao, que estén muy bien, mañana nos vemos, mañana continúa el chisme. Chao.